Bienvenidos, queridos hermanos. Nuevamente les damos la bienvenida a nuestra aula de formación en la fe. En esta ocasión quisiéramos tratar con ustedes el tema de la misa. Una de las cosas que hacemos con mayor frecuencia los cristianos es precisamente pues ir a misa, celebrar la Eucaristía, memorial del Señor. Sin embargo, si queremos ser realmente honestos, tendremos que reconocer que es una actividad que hemos realizado por costumbre y de lo cual poco sabemos. No conocemos en general por qué debemos pararnos o sentarnos, por qué hay tres lecturas o por qué el Padre usa ciertas vestiduras que son diferentes a las nuestras, qué significan estas vestiduras o los vasos sagrados, etc. Si vemos, son muchos elementos que no conocemos porque no hemos participado de una catequesis litúrgica adecuada. Por ello, he preparado para ustedes esta catequesis litúrgica que seguramente, al menos así lo espero, pueda ayudarles a conocer cada uno de los elementos, tanto de la celebración como del templo en donde celebramos. Verás que cada una de las fórmulas litúrgicas tienen un profundo contenido, pero que las recitamos casi de manera automática, sin poner mucha atención en lo que decimos. Conocerás a lo largo de esta catequesis los signos profundos que encierran cada uno de los lugares del templo, las vestiduras, los vasos sagrados y en general todo nuestro rito. Ojalá que te sea de gran utilidad y te ayude, como nos lo dice el Catecismo de la Iglesia, a celebrar activa y fructuosamente el misterio de la Santa Misa. Bueno, pues iniciemos por conocer el espacio celebrativo o los espacios celebrativos, es decir, el lugar en donde participamos de la celebración eucarística. A este espacio, como ya lo conoces bien, le llamamos templo. En esta primera parte hablaremos sobre la santidad del lugar de la celebración, el cual no puede ser un lugar cualquiera, sino un lugar santo. Este lugar santo es consagrado por el obispo. Cada uno de los templos ha sido consagrados por el obispo y por eso son lugares santos. Recordarás las palabras de Jesús: mi casa, refiriéndose precisamente al templo, será llamada casa de oración, por lo que se le debe de tener un respeto especial. Asimismo, veremos cada uno de los lugares en donde participaremos de nuestra Eucaristía. Acompáñanos por este recorrido. ¿Qué tal, hermanos? Nos encontramos aquí en el templo, el lugar de la celebración. El templo es un lugar sagrado. La palabra sagrado viene de la palabra kodesh en hebreo, que significa consagrado, separado. Para poder entender esto, tendríamos que remontarnos un poquito en la historia y ver cómo Dios, al elegirnos, nos separa, es decir, nos consagra. Dios es otra cosa, Dios es el separado completamente. Por eso los hebreos decían santo, 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 porque ellos no tienen el superlativo, el santísimo. Y entonces, al decir santo, 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 están diciendo ahí la mayor santidad, es decir, Dios es algo completamente diferente a nosotros. Él vive en el cielo, Él es el santo, Él es el otra cosa, por decirlo de alguna forma. Sin embargo, Dios ha querido vivir con nosotros, compartir nuestra historia. Y para poderlo hacer, Él ha, primeramente, nos ha levantado, nos ha llevado hacia sí mismo. Decía San Agustín que mandó a su hijo hacerse hombre para que nosotros pudiéramos compartir su santidad. Él ha querido, a través de una obra que pues él así lo ha decidido, él ha querido que nosotros compartamos su ser, y entonces nos ha consagrado, nos ha hecho parte de sí mismos. Para ello, pues el hombre es un ser completamente simbólico. Conoce a través de signos, a través de todos estos elementos que sin los cuales nosotros no podríamos comprender realidades ajenas a nuestro mundo. Por eso, cuando Jesús hablaba con sus discípulos y quería referirse al reino, pues siempre decía: se parece a, es semejante a.
¿Por qué? Porque teníamos que tener algo sensible, algo objetivo, algo que conociéramos directamente para desde ahí llevarnos a una realidad completamente diferente, nueva, que nosotros no conocemos, que nosotros, a la cual nosotros no tenemos acceso. San Pablo, hablando precisamente de esta realidad del cielo, dice: pues ni ojo vio, ni oído oyó lo que Dios ha preparado para aquellos que le aman. De manera que estamos hablando de algo que nosotros no alcanzamos a comprender. Y en este proceso Dios ha querido que nosotros tengamos algunos elementos simbólicos para poder entrar en comunión con Él. Y uno de los primeros elementos simbólicos, pues, es lo que llamamos hoy la liturgia. Es decir, a través de elementos que conocemos nosotros, cosas en las que nosotros podemos participar, podemos entrar en comunión con su misterio, algo que está completamente fuera de nosotros. A través de signos, vamos nosotros entrando en contacto con realidades misteriosas. Y por eso, desde todos los siglos, el hombre ha ido generando diferentes formas simbólicas para entrar en comunión con el Señor. Y así es como se ha ido generando lo que llamamos el culto. El culto se genera para poder entrar en comunión a través de signos, a través de elementos simbólicos, con el trascendente, con aquel que no veo, con aquel que no conozco así frente a frente, pero que a través de diferentes elementos nosotros podemos entrar en comunión con él. Y uno de los primeros elementos que el hombre ha distinguido se llaman los espacios sagrados, que hoy nosotros llamamos en general templo. En el templo nosotros encontramos un lugar de encuentro con Dios. Puede haber de diferentes formas de templos y diferentes formas de encuentro, como lo tuvieron los israelitas, por ejemplo, en el desierto, en donde no contaban con un templo. Sin embargo, contaban con una tienda de campaña, un lugar en donde estaba ese lugar de conexión con Dios que era el arca. O sea, nuevamente elementos simbólicos, elementos en donde la gente entiende que a través de este elemento puede entrar en comunión, puede trasladarse hacia esta realidad que lo supera, que es Dios. Entonces, hoy ya en día tenemos estos templos. No quisiera entrar en todo este tema de la simbología y todo, sino ir un poquito más hacia lo concreto, que es lo que nos toca a nosotros conocer: nuestra liturgia, ya la liturgia cristiana, la liturgia católica, en la celebración del santo misterio de la Eucaristía, el santo misterio que nosotros llamamos la misa. Como hemos visto, el lugar de la celebración es un lugar santo, pues ahí es donde, de manera especial, Dios realiza su presencia. Una presencia que nosotros no podemos ver físicamente. La santidad es algo que nosotros podremos percibir, pero no es algo que nosotros podamos tener una experiencia sensible. Es por eso que el hombre, pues, ha buscado ir traduciendo una serie de elementos que nos ayuden a percibir a través de nuestros sentidos lo que nosotros no podemos ver del misterio de Dios y de los elementos que Dios transmite a través del templo y de la misma celebración. Por eso ahora nosotros contamos con una serie de elementos simbólicos a través de los cuales podemos nosotros comprender, al menos parcialmente, la realidad profunda que encierra este misterio: el misterio de Dios, el misterio de su santidad, el misterio de su presencia. Veremos ahora cómo el hombre ha buscado entender que entrar al templo nos separa del mundo y nos hace entrar en un misterio maravilloso de Dios. Acompáñanos. Y bueno, pues la misa se celebra en un lugar sacro, es decir, se celebra en un templo. Y los templos son espacios sagrados. Es decir, cuando nosotros entramos al templo, nosotros estamos entrando a un lugar que está
vamos a decirlo de esta forma, está separado del resto. Nosotros estamos entrando al ámbito de Dios, al ámbito de lo sagrado. Los griegos le llamaban hagios, era entrar así al espacio de Dios, era entrar a un lugar pues santo, consagrado, donde Dios realiza su presencia. Sabemos que Dios, y esto pues lo hemos aprendido por el catecismo, que Dios está pues en todas partes, o sea, realmente nosotros, como dirá San Pablo, pues en Él nos movemos, en Él existimos, en Él somos, en Él nos movemos, de manera que nosotros estamos realmente en Dios. Sin embargo, cuando nosotros entramos al templo, Dios ha querido realizar su presencia de una forma especial en el templo, porque es el lugar en donde tenemos una serie de elementos simbólicos que nos ayudan a entrar con mayor facilidad en contacto con Él. Ahí encontraremos imágenes, por ejemplo, encontraremos lugares, encontraremos una serie de elementos que nos van a ir ayudando a que nosotros podamos entrar en esta situación de misterio y compartir con Él su propio misterio. Y es así que tenemos estos lugares que llamamos templos, que son lugares consagrados. Para que un lugar sea consagrado en la actualidad, tiene que ser consagrado por el obispo, que es el representante directo de Jesús en una diócesis. Él hace presencia de una forma particular de Jesús y Él viene a consagrar el templo. El templo se consagra y entonces se dedica. Ya este lugar ya no puede ser usado ni para fiestas, ni para espectáculos, ni para otras cosas. Este lugar es un lugar santo, es un lugar santo. Y esto es algo que debemos de ir aprendiendo. Los lugares santos, pues ahí está Dios de una forma especial. Y es muy importante que vayamos instruyendo a nuestros niños en esta santidad del templo. A veces vemos a los niños corriendo y jugando en nuestros templos. Necesitamos instruirlos a que estamos en un lugar santo, en un lugar separado. Y para ello, pues hemos ido buscando, o la arquitectura ha ido buscando llenarnos o ayudarnos con signos que nos permitan conocer que estamos entrando a un lugar santo. Cuando nosotros venimos de la calle, vamos a notar que para llegar al templo vamos a tener por aquí un escalón. Este escalón nos separa de lo que es la calle, que sería la idea del mundo donde nosotros vivimos, o sea, nosotros estamos en el mundo, pero ahora nosotros vamos a pasar a un lugar santo, llamamos ya el atrio, esta parte que ahorita en este templo nos está ayudando para ilustrar. Este lugar sería ya un lugar santo y esta parte de aquí sería el mundo, es decir, aquí es en donde vivimos nosotros los humanos, ¿verdad? Los que no somos Dios. Y entonces pasamos ya a una primera esfera de santidad, a un primer lugar de santidad en este lugar. Estamos aquí pues en esta parte que es ya el atrio, que es ya un lugar santo. Esto ya merece respeto, merece pues una concepción, entrar en esta dimensión de que estamos ya en el lugar santo. Pero vamos a notar que para entrar al templo hay un nuevo escalón, un escalón que nos permite ya entrar ahora sí al recinto sagrado, un lugar donde tiene que prevalecer sobre todo el silencio. Es importante que pues vayamos entendiendo que vamos a entrar a una dimensión de misterio que nos permite celebrar de una forma particular el culto del Señor, participando de su santidad. Cuando no entendemos esto y pensamos que esto es un lugar como cualquier otro lugar en donde nos reunimos, pues ya no estamos
realmente aprovechando todo lo que Dios quiere que nosotros vivamos al entrar en este espacio de santidad. Entrar al templo es entrar a un lugar santo. Sin embargo, vemos cómo algunas iglesias tienen un pequeño vestíbulo entre el atrio y propiamente el lugar celebrativo, que nos sirve para ir pasando gradualmente del mundo a la esfera divina, porque venimos siempre agitados y este lugarcito, como veremos, nos ayuda a entrar ya propiamente en el misterio de Dios. Veamos. Y aquí ya estamos pues en este lugar santo, que desde que entramos en este primer momento, que todavía no es el lugar santo, hoy se acostumbra que tengamos un lugar que ya es templo, pero que todavía no es el lugar de la celebración, en donde podemos todavía nosotros pues empezar ya a sensibilizarnos con lo que vamos a vivir. Aquí, por ejemplo, en este templo podemos ver que ya desde que entramos vamos a encontrar imágenes sagradas, como este Cristo. El Cristo es uno de los elementos más importantes en nuestra celebración, porque es precisamente al Cristo crucificado al que nosotros vamos a celebrar. Es el santo sacrificio de la misa. Podemos nosotros encontrar cómo ya desde aquí nos vamos sensibilizando para poder entrar de lleno a la vida cristiana de nuestra celebración en el templo. A veces venimos corriendo y ya estamos de repente adentro sin haber hecho esta preparación. Por eso necesitamos, cuando vamos a celebrar la Eucaristía, que es una vez a la semana, darnos suficiente tiempo para ello y no llegar corriendo a última hora, a veces cuando la celebración ya comenzó. Debemos de darnos tiempo, entrar con paz, con silencio, irnos percatando de todos los elementos que Dios ha puesto a nuestra disposición para que nosotros podamos entrar en sintonía con nuestro misterio. Y estamos ya aquí entrando en el lugar sacro. Ya nos encontramos ahora en este lugar de santidad, en donde vamos nosotros a poder participar ya de la Eucaristía. Este lugar es un lugar sagrado, es un lugar santo. Desde que entramos debemos inmediatamente de ponernos en la presencia del Señor. Por eso se acostumbra que apenas entramos al lugar sacro a hacer la señal de la cruz, de tal manera que esto nos ayude nuevamente a hacernos conscientes del momento que estamos viviendo y de la santidad que nosotros debemos ya de empezar a experimentar en este lugar en donde Dios va a entrar en contacto de una manera maravillosa a través de la Eucaristía. Vamos entonces ahora a conocer los demás lugares sagrados. Qué interesante, ¿no es cierto? Conocer todos estos elementos simbólicos que el hombre ha ido creando para traducir un misterio al que sin ellos no podríamos tener acceso. Como puedes ver, cada uno de los elementos, como pueden ser los escalones, no están puestos al azar, sino que tienen un profundo significado litúrgico, pues nos ayudan a darnos cuenta de que estamos entrando cada vez más en la presencia de Dios, en un lugar verdaderamente santo que nos va acercando hacia Él. Dentro de los lugares santos, dentro de la santidad misma del templo, veremos ahora que el lugar más santo dentro del templo es precisamente lo que llamamos el presbiterio, llamado así porque es el espacio celebrativo reservado para los presbíteros, es decir, para los sacerdotes. Acompáñanos a ver esta siguiente sección. Y bueno, pues ya aquí en el templo vamos a ir ahora hacia la parte más sagrada. Dentro del templo también vamos a encontrar que hay lugares más sagrados. Venimos entonces primero del mundo, ¿verdad? Venimos de la calle y luego nos dimos cuenta que ya el atrio tiene un primer escalón.
No todas las iglesias lo tienen. Sin embargo, litúrgicamente es recomendado que ya el atrio tenga un primer escalón o que esté separado del área de lo que es propiamente la calle. Tenemos que pasar ya a un lugar sagrado. Entrar al templo nos introdujo en un lugar todavía más sagrado. O sea, vamos ascendiendo, vamos acercándonos cada vez más a Dios, vamos entrando en este espacio de santidad en el que vamos a celebrar nuestra Eucaristía. Y ya en el templo vamos ahora a ver que tenemos lugares todavía más sagrados. En la medida en que nosotros vamos avanzando hacia el presbiterio, vamos a encontrar que el presbiterio es todavía un lugar más sagrado. Aquí en el presbiterio vamos a descubrir que tenemos esta idea nuevamente de santidad. El Concilio Vaticano, a través de la Sacrosanctum Concilium, que es el documento que generó los Santos Padres para poder darle una nueva vida a la liturgia, presenta una serie de elementos que, pues, en las iglesias más nuevas, o sea, las iglesias que se han ido construyendo del concilio para acá, pues se han ido pues acomodando a estas nuevas disposiciones. No todas las iglesias, dado que fueron construidas pues en algunas en otros siglos, pues no es posible que se logren acomodar a ellas. Sin embargo, las iglesias más nuevas han ido logrando pues acomodar ciertos elementos litúrgicos que nos permitan ir teniendo contacto con estos signos que nos ayudan a participar mejor de nuestra celebración. Y entonces aquí vamos a notar que desde que vengo, este es el piso del templo, y voy ahora a subir a otro espacio de santidad. La iglesia ha querido que tengamos un primer nivel que llamamos el primer nivel del presbiterio, en donde ahora la iglesia ha unido la parte del bautisterio y la parte de los músicos, ¿verdad?, que son también ministros de la celebración. De manera que en este mismo plano se integren, por un lado, el bautismo, porque desde la pila bautismal es desde donde nace la vida cristiana, y desde ahí es desde donde nace la celebración eucarística. Por eso ha querido el Concilio Vaticano que en este primer nivel, en este primer lugar de transferencia desde nuestro templo hacia el presbiterio, se llama presbiterio porque, pues, sobre todo antiguamente, este era solamente el lugar al que los presbíteros tenían acceso. Hoy también, dentro de las normas del Concilio Vaticano, pues también ya esto no es exclusivo del sacerdote, sino que los laicos, con la debida preparación y formación, pueden también participar de nuestras celebraciones. De esto hablaremos un poco más adelante. Sin embargo, tenemos el presbiterio que queda dividido del templo, que antiguamente ustedes quizás hayan visto en algunas de las iglesias antiguas lo que se llamaba el comulgatorio, que era pues prácticamente una bardita, ¿sí?, hecha de diferentes materiales, que delimitaba perfectamente. Todavía existen hoy en algunas iglesias los comulgatorios. Ya esto, dentro de la iglesia, ha querido que la participación del pueblo sea pues más plena, que no haya esta división de clases, ¿verdad? El sacerdote pues es de otra clase y el pueblo otra clase. No, todos participamos de la santidad que Dios nos ha comunicado a través del bautismo, y entonces aquí en este lugar se reúne el pueblo santo de Dios. Pero también hablaremos de la santidad del pueblo un poco más adelante. Vamos ahora a esta parte. Y entonces llegamos a este lugar que, como les digo, antes estaba pues dividido y había el comulgatorio, pero que ahora nos permite introducirnos a este primer lugar de santidad. Esto ya nos indica que estamos entrando, quienes pasamos a este lugar, estamos entrando a un lugar santo. Realmente estamos ya entrando en un contacto cada vez más pleno. Venimos de la calle, pasamos al atrio, pasamos al templo y ahora pasamos a este primer espacio de santidad en el presbiterio.
En este primer lugar, el del presbiterio, encontramos ordinariamente dos lugares. El Concilio Vaticano II, uno de los instrumentos más maravillosos que Dios ha propuesto a la Iglesia en estos últimos tiempos, conscientes de la necesidad que todo en la liturgia tuviera un sentido que nos ayudara a conocer más sobre el misterio del amor de Dios, y no solamente que fueran pues una serie de ritos y de lugares que no tuvieran una conexión con nosotros y de los cuales nosotros no tuviéramos ninguna referencia, nos ha dado a través de la Constitución Dogmática Sacrosanctum Concilium las normas para que nuestras celebraciones sean más dinámicas y más participativas. En esta Constitución vamos a ver que cada elemento ha buscado el Concilio que tenga una conexión más clara con el misterio de Cristo y también de nosotros los cristianos, el pueblo de Dios que se reúne para la celebración dominical y que es fundamental en nuestra vida de fe. Uno de estos elementos fue el poner la pila bautismal en el presbiterio. Anteriormente este estaba fuera, hoy la veremos en nuestros presbiterios. Acompáñanos. La pila bautismal se ha incluido dentro del presbiterio porque es un lugar desde donde surge, desde donde emana la vida cristiana. Y obviamente, pues desde aquí también tenemos que, desde aquí vamos a tener como brota hacia la Eucaristía la vida de Cristo. Y por eso ha querido el Concilio Vaticano que tengamos dentro del presbiterio se ponga el bautisterio. Anteriormente, en la liturgia anterior, pues el bautisterio ni siquiera estaba en el templo. El bautisterio estaba en otra parte que estaba fuera del templo. Se le llamaba pues el templo del bautisterio o el lugar del bautisterio. Simplemente el bautisterio. Si uno va a Europa, en donde todavía existen todas estas construcciones muy antiguas, encontraremos ahí este tipo de construcciones. Hoy en día el Concilio Vaticano ha preferido que se ponga la pila bautismal dentro del presbiterio. Otro lugar dentro del presbiterio va a ser lo que es el lugar de los cantores, que forman parte de la celebración eucarística, de tal forma que el presbiterio hoy acoge a todos los ministros de la celebración, el sacerdote, los acólitos, los cantores y todos aquellos que tengan un ministerio dentro de la celebración, pues ahora participan directamente dentro del presbiterio. Y por eso, del otro lado, generalmente del otro lado del presbiterio, vamos a encontrar la parte de los cantores, que en este templo los tenemos aquí. Voy a detenerme tantito aquí porque estarán notando que tengo que estarle sacando la vuelta a este lugar. Este lugar no es un lugar sagrado, no es uno de los lugares de celebración, sino es un pequeño atril que se pone para hacer las municiones. Si nosotros nos fijamos, vamos a darnos cuenta de que está en un nivel superior en el que estaba ahorita caminando, en el lugar del presbiterio. Sin embargo, esto en este templo es simplemente por cuestiones prácticas, para que pues desde ahí pueda ser visto y pueda estar dirigiendo la celebración. Pero ordinariamente este puede estar en la parte del templo porque forma parte del pueblo que está siendo pues instruido en cómo ir siguiendo la celebración. En este templo pues aquí quedó puesto para simplemente cuestiones prácticas. Ese lugar se le llama atril y es desde donde el monitor realiza pues los comentarios, donde él va a ir pues ayudando a hacer comentarios sobre la primera lectura, segunda lectura, dar algunas indicaciones, etc. Uno de los grandes cambios en la liturgia fue el traer hacia el presbiterio a los cantores, que anteriormente estaban en un lugar reservado, lejos del presbiterio, generalmente en la parte alta del templo. Y por ello mandó que se diseñara un espacio
para que el órgano, que es el instrumento fundamental de la celebración para acompañar las oraciones y ayudar a los fieles a elevar su espíritu, se pusiera junto con los cantores cerca del presbiterio, adosados precisamente a él. Veamos en nuestro templo cómo está adosada esta parte para los cantores y para el órgano. Veamos. Lo que es la parte del coro, que también por cuestiones de este templo no está completo esta área. Esta área se quedó solamente esta línea que podemos ver en esta parte, pero que no está completo. Esta parte tendría que ser muy semejante a la parte que acabamos de ver ahorita, en donde cupiera todo el coro, ¿verdad? Todos los ministros de la música, pero en esta parte pues no está. Sin embargo, una parte que es en donde está el órgano, que es uno de los instrumentos fundamentales para la celebración de la Eucaristía, pues forma parte, está ya adosado al presbiterio. Y aquí esto debería de haber continuado un poco como lo tenemos allá para dar cabida a todo el coro. Sin embargo, bueno, pues en este templo se mandaron a hacer estas gradas que forman de alguna forma, que se integran al presbiterio para que todos los ministros del canto participen, porque son los que van a estar animando pues nuestra celebración. Y estos son los primeros dos lugares en donde nosotros podemos darnos cuenta de todos los elementos simbólicos que tenemos y que pues muchas veces no conocemos. O sea, mucha gente no sabe por qué tenemos la pila bautismal puesta en nuestros presbiterios, o por qué hoy los cantores están junto con nosotros y no como en los templos antiguos, en donde incluso se habían preparado lugares altos, ¿verdad? Desde donde el coro cantaba, ahí estaba el organista, ahí estaba el órgano y ahí estaba el coro. Hoy en día la liturgia pide que esto esté exactamente junto con todos los que estamos celebrando. Forma parte de la animación de la celebración y que esté el signo siempre presente del bautisterio, porque es desde ahí, desde donde brota la vida cristiana. Es recordarle a todo cristiano que desde ahí nació su vida. Y es que, como decía hace un momento, el pueblo que está aquí reunido es el pueblo de los santos, y la santidad, esta que nos une a Dios, nace precisamente en el bautisterio. Ahí es en donde nace la santidad. Y tanto el sacerdote que va a estar celebrando aquí, los ministros que lo van a acompañar, los ministros cantores, los hostiarios, los ministros extraordinarios de la comunión y todo el pueblo que se reúne aquí, tenemos en común que somos santos. Hemos sido separados por Dios a través de nuestro bautismo, santidad que nació en la pila bautismal. Por eso ha querido que sea un lugar visible, que como ahorita que está adornado para la Pascua, pues tenga la misma ornamentación que tiene el resto del presbiterio, para que la gente, en cuanto llegue, se haga consciente primero de que está entrando en un lugar santo, y que este lugar santo es nuestro lugar porque somos santos. Y al ver la pila bautismal, recordar nuestros compromisos bautismales y de esta forma integrarnos todos en este ambiente de santidad. Un lugar santo donde se reúne el pueblo de los santos, el pueblo santo. Así se refiere San Pablo cuando habla a las comunidades, siempre escribe diciendo a los santos que se reúnen en, o a los santos de la ciudad determinada. Porque decir cristiano y decir santo es exactamente lo mismo. Por eso estamos ahora en este lugar de santidad, desde donde nosotros los cristianos celebramos el culto que le es propio a Dios nuestro Señor. Y bueno, pues ahora pasamos a otro nivel de santidad. Y vamos a notar aquí que tenemos tres escalones. Estos tres escalones en la mayoría de los templos quieren significar un elemento trinitario. Y es para decir, estoy subiendo
prácticamente al cielo. Por eso el sacerdote cuando celebra, como lo veremos más adelante, pues entra también en una dimensión de santidad mucho, muy particular. Y estos escalones quieren decirle especialmente al sacerdote y a sus ministros que están entrando ya en un contacto pleno y perfecto con Dios a través de la celebración. Pero también para todos los que lo están celebrando, pues puedan tener esta referencia de esta santidad. Y tenemos estos tres escalones que nos representan la santidad. Y así el sacerdote pues sube y ahora está en un lugar todavía más santo. Très saint, dirían los franceses, ¿verdad? Tres veces santo, 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 cada uno de los escalones indicando este nivel de santidad. Es decir, estamos llegando a la santidad perfecta. De aquí pues solamente pues ya nos separaría pues este mundo hacia Dios, pero ya estamos en este nivel de santidad plena, perfecta, que la gente piensa que estamos aquí para que nos vean mejor, como si esto fuera un estrado. O sea, cuando vamos a una fiesta o a una feria, pues vemos que los artistas están en un estrado y parecería como si el sacerdote pues fuera a hacer aquí un show, fuera a presentar algo y esto fuera un estrado para que los demás lo vieran. Y no, absolutamente no tiene nada que ver con eso. Está indicando este ascenso en santidad. Es un ascenso en santidad en el que nosotros nos podemos ahora ubicar para poder participar de la Eucaristía. Dentro del presbiterio, este ya es propiamente el presbiterio, decíamos, donde los presbíteros celebran la Eucaristía, que como ya mencionaba anteriormente, hoy no nada más son los presbíteros, sino también todos los ministros que participan de la celebración. Y podemos distinguir tres lugares principales. Por un lado, vamos a tener el lugar de la palabra de Dios, que llamamos ambón. Un segundo lugar, al fondo, generalmente la sede en donde se preside la celebración. Y un tercer lugar, que es el altar en donde se realiza el sacrificio incruento de la Eucaristía y donde se prepara el banquete para que todos comamos del cuerpo y de la sangre de Cristo. Un pequeño lugar que no forma propiamente parte de los lugares del presbiterio, pero que está en el presbiterio, pues es el lugar de la credenza, que es donde nosotros ponemos todo lo necesario para la celebración. Veamos pues cada uno de ellos para poder entender mejor estos lugares dentro del presbiterio. Y bien, pues ahora estamos ya aquí en el presbiterio y vemos cómo estos escalones no son de ornato, sino también son simbólicos. Recordemos que cuando hablamos de Dios, siempre a Él lo ubicamos en lo alto. De ahí que Moisés y los profetas siempre subían a la montaña para tener ahí el encuentro con Dios. El mismo Jesús se transfigura ante sus apóstoles en una montaña, en la montaña de Dios. Veamos ahora, ya aquí en el presbiterio, los diferentes lugares que tenemos aquí y que nos marcan diferentes momentos y espacios dentro de nuestra celebración. El primer lugar lo vamos a encontrar aquí, que es el ambón o lugar de la palabra de Dios. Anteriormente, cuando no teníamos toda esta tecnología, pues no podía estar hasta el frente como lo tenemos ahorita, en donde debe de ser parte del presbiterio, sino seguramente en alguna iglesia que has visitado podrás encontrar que hay unas especies de torres, ¿verdad?, donde había un espacio para que estuviera el sacerdote. Ese lugar se llamaba el púlpito y desde ahí generalmente estaban a la mitad de la iglesia y desde ahí se dirigía pues la homilía, se dirigía la explicación de lo que se estaba celebrando. Hoy en día debe de estar aquí en el presbiterio y debe de tener, nos dice el Concilio Vaticano, una forma
grande, amplia, de tal forma que pudiera darnos la idea de que es una mesa. Si nosotros nos fijamos en este ambón, vamos a darnos cuenta de que es una mesa, o quiere ser un poquito una mesa, grande, plana. No es un atril, sino que esta es una, o trata, quisiera significar como una mesa. Por eso lo hemos hecho más plano, de tal forma que esto nos parezca una mesa, porque esta es la mesa de la palabra. El pueblo se alimenta de la palabra de Dios, de tal forma que cuando nosotros venimos a la misa, nosotros venimos a alimentarnos de la palabra de Dios. Por eso es muy importante estar muy atentos durante toda la celebración, durante la parte de la palabra de Dios, para alimentarnos. Porque si no nos alimentamos de la palabra de Dios, pues nos vamos a ir pues a medias. Hay gente que está distraída, cuidando a los niños, pensando en otra cosa, y no está poniendo realmente atención a la palabra de Dios. Y esto hace que esta parte pues no se aproveche. Entonces, este primer lugar le llamamos el ambón, y es el lugar desde donde se proclama la palabra de Dios. Aquí los lectores y el sacerdote proclamarán, anunciarán la palabra de Dios. Vamos ahora a la parte del fondo. Ordinariamente ahí es en donde tenemos lo que llamamos la sede. Viene de la palabra sentarse en latín, porque anteriormente, la cultura anterior de donde nosotros hemos recibido todos estos misterios, acostumbraban los reyes, los príncipes, los señores, acostumbraban dirigirse al pueblo sentados. Y entonces, por eso se le llama sede, porque desde aquí sentado es desde donde se preside la Sagrada Eucaristía. Ordinariamente debe de estar al fondo de nuestros templos. Sin embargo, en algunos templos los tenemos a un costado del altar. Nunca deben de estar adelante, impidiendo la visión del altar, que es el lugar más importante dentro de la celebración eucarística. Los dos lugares fundamentales serían la de la palabra de Dios y la Eucaristía, pero también es un lugar importante porque esto le da el carácter de señorío. Por eso el sacerdote es el que tiene la capacidad de estar dirigiendo, es el pastor, él es el encargado de la comunidad. Y tenemos aquí la sede. Aquí podrá notar que también tenemos unos escalones. Estos escalones no tienen una significación o un símbolo litúrgico, sino simplemente es para quedar más alto, para que la gente lo vea. Porque si estuvieran pues a nivel del presbiterio y el altar en medio, pues ya no se vería al sacerdote. Debe de quedar entonces más alto. ¿Para qué? Para que la gente lo pueda ver. Pueden ser de diferentes materiales, como vemos en este templo, pues todo es de madera, pero pueden ser de mármol, de granito o de piedra, para poder nosotros pues tener una integración con todo lo demás. Son cuestiones ya pues muchas veces de tipo arquitectónico, que pues cada iglesia, todas las que nosotros conocemos, pues pueden ser diferentes. Y finalmente pues tenemos el altar que debe de ser siempre de piedra. Como nosotros podemos ver en este altar, tenemos una piedra generalmente de mármol para significar el sacrificio, pero al mismo tiempo tenemos un mantel que lo convierte no solamente en un lugar de sacrificio, sino que lo convierte en un lugar donde se prepara la cena del Señor. Hoy,
después del Concilio Vaticano II, hemos retomado el concepto también de la Cena del Señor, cosa que en tiempos un poquito más antiguos solamente se dio énfasis, ¿verdad? Se dio prioridad al tema del sacrificio. Tanto es así que se tenía que celebrar sobre un pequeño cuadrito que ya en la mayoría de los nuevos altares ya no existe y que se llamaba ara, que era un pequeño cuadrito en el que se tenía una reliquia de un santo, porque los primeros cristianos acostumbraban celebrar el sacrificio de la Eucaristía sobre los restos de un mártir que se había también sacrificado. Era esta conexión con el sacrificio, era esta conexión con la sangre, era esta conexión con el testimonio, era esta conexión con la vida que nos conecta directamente con Jesucristo. Hoy en día no todos los altares cuentan con una reliquia o con un elemento que los conecte. Aquí en este templo, gracias a Dios, contamos con una reliquia, pero no es necesario hoy tener este tipo de elementos, pero pues quien los puede tener, de hecho pues en muchos seminarios, basílicas, en fin, todavía se tienen las reliquias de algún santo. Para ahí, sobre este testimonio de amor, de integración a Cristo Jesús, desde ahí celebrar nosotros también el santo sacrificio de la misa, que como decíamos también hoy tiene estas características de participación de un banquete. Jesús nos invita a comer su cuerpo y a beber su sangre. Y estos pues serían estos tres lugares: la palabra, la presidencia y la celebración sacrificial. Hablábamos también de un lugar que es la credenza, en donde vamos a ver un poco más adelante que aquí precisamente es en donde ponemos todos los vasos sagrados. Ahí vamos a encontrar todo lo necesario para la celebración. Ahorita, como ven, pues está vacío porque solamente estamos ilustrando en este momento los lugares del templo. Y este es el lugar, se llama credenza, algunos le dicen credencia. Y ahí es en donde vamos a tener todo lo necesario para nuestra celebración. Contamos también con algunas sillas en donde se podrán sentar todos los ministros, de tal forma que todos los que vayamos a celebrar la Eucaristía estemos en este santo lugar para celebrar el santo sacrificio de la misa. Y así tenemos que en un lugar santo se reúne el pueblo de los santos, ¿verdad?, que somos nosotros todos los bautizados, para tener acceso al santo de los santos, que es Jesucristo, que se ofrece en su palabra y en su cuerpo para alimentarnos. Quizás ahorita se preguntarán, o una de las cosas que pudiéramos tener que nos quedara duda después de ver pues estos lugares, diré, bueno, ¿y María? Bueno, pues esto realmente no lo prevé el concilio, no nos indica que tenga que tener un lugar dentro del presbiterio. Sin embargo, pues forma parte del misterio de Jesús, no podemos separar a María del misterio de Jesús. Y bueno, pues esta realmente sería ya una devoción personal, ¿verdad? Aquí pues algunos sacerdotes, algunas comunidades más que sacerdotes, pueden poner, por ejemplo, la imagen de su santo, el santo patrono, o pueden poner, como en este caso, la imagen de la Santísima Virgen María. Yo siempre he querido pues mantenerla cerca del momento de la Eucaristía, porque tiene una fuerte relación María con la Eucaristía y con el misterio de Jesús. Entonces, bueno, pues aquí en este presbiterio tenemos la imagen de María. Esto pues puede estar o no puede estar. Esta es una situación que dependerá mucho de las comunidades y del sacerdote y de cómo se vaya organizando pues la parte arquitectónica, la parte también emotiva de nuestro presbiterio. Aquí nosotros tenemos a la Virgen María, pero puede ser cualquier otra imagen de algún otro santo. Con esto prácticamente terminamos nuestro desarrollo de lo que es
el presbiterio, los lugares santos, este lugar en donde venimos a encontrarnos con Dios, que dentro de la celebración eucarística se manifiesta de una forma particular, especial. Dios está en todas partes, sí, pero este es el lugar santo. Ha sido consagrado, ha sido separado, y por eso aquí los santos, todos nuestros hermanos, todos los que participan de la celebración eucarística, pues junto con los presbíteros y todos que hemos tomado nuestra vida de santidad desde el bautismo, aquí damos gloria y culto a Dios nuestro Señor a través de la celebración. Ojalá y que todo esto nos ayude a entender un poco mejor qué es el templo y de esta forma pues respetarlo más y que sea realmente un lugar de encuentro con Dios. No simplemente un lugar donde nos reunimos, sino realmente un lugar de encuentro con Dios. Que el Señor te bendiga y nos vemos en nuestra próxima reunión. Gracias. Como hemos visto, cada lugar, cada elemento, tienen un profundo significado para nosotros los cristianos. Desde que nosotros llegamos al templo, ya desde el atrio, podemos encontrarnos con signos que nos ayudan a darnos cuenta, a hacernos conscientes de que estamos llegando a un lugar para celebrar al Dios Santo. Ya desde este lugar podemos ir introduciéndonos en el misterio de Dios. Al entrar al templo, las imágenes, el presbiterio, los adornos que tenga el templo, ayudarán a motivarnos y sobre todo a darnos cuenta que nuestra participación se realiza en un lugar santo, en compañía de la iglesia celestial, que está representada por todas estas imágenes y por todos los signos que acompañan la celebración. Y bueno, pues hasta aquí los espacios celebrativos. En nuestro próximo capítulo hablaremos sobre las vestiduras litúrgicas. Acompáñanos. Hasta la próxima.